and leave these big openings. Oh, knocked down for Ngannou. Stipe back to his feet, eats another uppercut. Nice counter right from Manches. Este video va de alguna de las reacciones que ha generado el combate entre Jon Jones y Stipe Miocic, principalmente las del ex campeón pesado de la UFC, Francis Ngannou. Como ya sabes, el presi de la UFC, Dana White, dio a conocer este viernes que el campeón de peso pesado estadounidense, Jon Jones, pondrá en juego su cinturón ante Stipe Miocic para el UFC 295 el próximo 11 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. Así que lo que parecía que no iba a suceder, por fin es oficial. White aprovechó la tensión que hay sobre la empresa en estos días debido a las actividades de la International Fight Week en Las Vegas para anunciar con bombos y platillos uno de los combates más esperados del año por medio de un video compartido en su cuenta de Twitter. En el video describe a Jon Jones como el peleador de artes marciales mixtas más grande de todos los tiempos, mientras que a Stipe Miocic lo cataloga como el peso pesado más grande de todos los tiempos, como el argumento principal para promocionar y vender esta pelea. Si te está gustando el video, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Como era de esperarse, el anuncio ha generado muchas reacciones. Las casas de apuestas ya sacaron sus primeras líneas, en las que sale Jon Jones como amplio favorito, lo que es normal, ya que el campeón viene de una presentación súper dominante ante Cyril Gane. Y Stipe viene de una aplastante derrota ante Francis Ngannou. Más de 2 años de inactividad y para el día del combate va a tener 41 años. Por supuesto que el ex campeón pesado de la UFC no podía dejar de reaccionar a esta noticia. Francis Ngannou comentó sobre la muy esperada pelea entre Stipe Miocic y Jon Jones que el 2 veces ex campeón de peso pesado Stipe Miocic es un oponente difícil de enfrentar y Jon Jones tendrá mucho trabajo por delante cuando entren al octágono. ¡Eso no me lo esperaba! Las palabras textuales del ex campeón fueron: va a ser difícil para Jones. Creo que todos no le damos el crédito que se le debe a Stipe. Para mí, él sigue siendo el tipo del peso pesado. Sigue siendo el tipo más desafiante en la división de peso pesado. Para pelear contra Stipe, dígase a sí mismo que está peleando por el título mundial. ¡Eso no me lo esperaba! Contrario a lo que muchos esperarían de Francis, por cómo salió de la empresa y por sus conflictos con Dana White, el camerunés con sus palabras avala el combate como el más grande que puede hacerse en la categoría y deportivamente competitivo. Francis pudo aprovechar la oportunidad para ir tras la UFC y Dana White, criticando el combate, diciendo que Stipe Miocic ya no tiene nada que hacer en el deporte, que él mismo se había encargado de retirarlo cuando le propinó el brutal KO el 27 de marzo del 2021 y él se hizo campeón por primera vez. Que esa pelea es un chiste, que la única pelea que valdría la pena sería con él, pero que por culpa de Dana White es imposible y por allí seguir y seguir. Muchos habrían salido a apoyarlo, porque sin duda, aunque muchos están emocionados con el combate, por ver a dos luchadores altamente exitosos enfrentarse en el octágono, muchos han expresado su preocupación por la prolongada ausencia de Miocic de la acción. El peleador de 40 años no ha peleado desde marzo del 2021, lo que ha provocado que muchos no le den ninguna posibilidad de victoria contra Jon Jones. Algunas de las reacciones negativas han sido: probablemente será la peor pelea del título en los últimos 5 años. ¡Eso no me lo esperaba! Otro fans estuvo de acuerdo y dijo: va a ser feo. Un usuario bromeó groseramente: parece que lleva mucho tiempo planear un funeral, refiriéndose al largo tiempo que tardaron en oficializar el combate, tanto que ya muchos pensábamos que no iba a suceder. Pero no, Francis demostró que no es oportunista, que es un hombre que dice lo que piensa y que respeta el deporte y a sus colegas. ¿Ustedes qué opinan sobre las palabras del camerunés? ¿Está bien y acertado o perdió la oportunidad de tirarle basura a Dana White?
o lo que sea que piensen, déjenlos en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.